estamos acá a punto de darle inicio a una nueva aventura. Hoy estamos acá en las tierras de Mutatá, antiguamente conocido como Mutadó, un sitio que se caracteriza por la riqueza hídrica que hay en estos lugares. Y adicional, vamos a ir hoy a conocer lo que se conoce como el Salto del Tigre, un sitio magnífico, impresionante, que hay una reserva forestal o una zona que es protegida, digamos, por propiedades privadas y literalmente se dedican un poco al turismo de aventura. Entonces vamos a ir a adentrarnos a conocer la maravilla de las aguas cristalinas de estas tierras acá en la vereda El Chontaduralito. ¿Cómo está? Bien, hijo. Bien, bien. Muy bien, pues. Gracias, lo mismo ustedes. Bueno, y aquí la aventura está empezando. En este pequeño recorrido para lo que se conoce como el Salto del Tigre. En el trayecto vamos a divisar unos sitios espectaculares. Pero más importante que todo esto es que nos vamos a conectar con la naturaleza y nos la vamos a soñar. Eso es aquí, solamente en Mutatá, en el Chontaduralito, la vereda como tal. Un sitio, un oa para venir a conocer. Y de sitios hermosos, cuando hablamos de la palabra hermosos en el idioma montañero mío, hablamos de lugares así. Este es el Salto de la India, ¿cierto? Vean esta belleza, pues. Bueno, esto desde allá. Desde allá, todo esto aquí allá es bacanísimo, pues te parcha, siempre que lo para allá es bacanísimo. Parcha allá, 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 un poquito para nunca ¿Qué tal este lugar? A solo 16 minutos de la zona donde dejamos las motos. Realmente son casi menos de un kilómetro, son 800 metros apenas para llegar a esta maravilla de lugar. Ustedes se imaginan acá con la familia, las amistades, relajado, comidita bien chévere y conectados con la naturaleza. Eso no tiene precio, definitivamente. Así se pasan los ríos cuando uno no quiere mojar. Bueno, y aquí estamos ya a mitad de camino prácticamente para ir al Salto del Tigre. Pero antes que nada, quería presentarles a Carlos, una persona que habita acá en la zona, apasionado por todo este tema de cuidar lo propio, la tierra y mostrar las bellezas naturales de Antioquia. Así que don Carlos nos va a comentar qué maravillas se pueden venir acá a descubrir en esta pequeña vereda, un paraíso en Antioquia. Gracias, Will. Buenos días, mi nombre es Carlos Tangarife, soy acompañante de guía, pues, de guía turístico aquí en la zona. Caminatas, senderos ecológicos, de algunas especies de árboles en vía de extinción. Y muchachos, nada, esto es aquí un parche familiar, no tiene límite de edad. Charcos espectaculares.
También se les puede ofrecer algunos platicos por ahí suaves de la región, pero sabrosos. Y nada, para adelante, una invitación cordial. Este es el río Chontadural. Bienvenidos y por aquí se les espera con los brazos abiertos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Un placer conocerlo y disfrutar estas tierras acá. Muy bacano. Muchachos, al rato nos hablamos. Bueno, muchísimas gracias. Esta aventura continúa. Estamos sobre el río Chontadural. Ahora ya estamos acá transitando esta maravilla de río. Por segunda oportunidad. La primera fue en mi cumpleaños. Yo creo que es un sitio maravilloso por no venir aquí a descubrir y recorrer. Y ya pues es el desquite. Vamos para el Salto del Tigre. Yo creo que estos sitios realmente hay que explorarlos, descubrirlos, hay que vivirlos realmente. Así que ahí nos estamos viendo. Llegamos a este maravilloso Salto del Tigre, un sitio de locos. Si no, simplemente giren la cámara y véanlo ustedes con sus propios ojos. Es una cosa imponente. Vamos a ir al charco porque esto hay que disfrutarlo. We'll be right back.
con parceros disfrutando de este precioso lugar. Acuérdense siempre el mismo discurso, con las medidas de seguridad, con gente que conozca la zona, con un guía que los acompañe. Esto es bajo mi responsabilidad, lo hacen con papás, si están, mejor dicho, cúrense en salud. Pero esto es mi disfrute y ese es un parche, la berraquera, listo. Vamos a tirarnos acá, por ahí unos 6 metros yo creo de altura, y eso es una locura, eso hay que venir acá. Mijo, ¡Salto del tigre! ¡De lo mejor!